Hello, 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 hello. Good evening, welcome. Nice. Appreciate that you are on time. So please make sure that you have, you know, full name in the app. Okay, remember que es importante que esté siempre su nombre completo. Por ejemplo, Ileana Hernández. Ileana Hernández, agregue ahí segundo nombre, segundo apellido, please. Buenas noches, Miss. Sí, es que como yo solo me salía un nombre y un apellido, entonces solo ese puse. Pero entonces me voy a salir y voy a volver a entrar. No necesita salirse. Nada más ahí donde está, vaya a ser la opción de participantes. Y ahí le da la opción de renombrar su nombre sin salirse de la reunión. Váyase a la parte de participantes, ahí va a ver los nombres de todos los que estamos acá. Y normalmente el primer nombre es el suyo. Ahí le va a dar la opción de cambiar el nombre. Ahorita. Ok, so let's start. Welcome, nice to be back. Let's see, we are, this is the third week, right? So, prácticamente estamos en la tercera semana. Voy a hacer referencia al mensaje de WhatsApp que hemos recibido este día, por si usted no lo ha visto, no se ha enterado. Por aquí enviaron un mensaje este día diciendo que estamos prácticamente en la semana 3, so this is the third week, right? And we need to complete in the platform the section number 4 and the 50% of the section number 5. So, todos estamos al tanto del trabajo de plataforma, sabe que ese es su trabajo para pasar el módulo, right? So, ¿qué vamos a completar en esta tercera unidad? La sección 4 y le están pidiendo por lo menos el 50% de la sección 5. Si usted llega a terminar la sección 5, pues está bien, ¿verdad? Yo pienso que está bien, pero al menos el 50% le están pidiendo. Y esto es para el jueves, ¿ok? Para el jueves terminamos la semana 3. Entonces, no espere usted llegar allá como el miércoles a la medianoche con la gran angustia y preocupación tratando de terminar. Vaya despacio, vaya ordenado, vaya avanzando todos los días para que usted sienta pues que va avanzando, completando ese proceso. Esta sería nuestra tercera semana, hacer el llamado que pueda asistir cumplir con la asistencia de estas 4 clases, cumplir puntualmente las actividades de la plataforma y para quienes aún no entregan el comprobante de manual, que lo envíen este día. Yo creo que ya todos lo enviaron, ¿verdad? Pero si alguien no ha enviado ese comprobante del manual, hágalo, porque si usted no lo hace, pues prácticamente usted se está quedando fuera del proceso. What else? La asistencia. Creo que yo les mencioné que con la asistencia del día viernes usted estaba logrando un 50% de completion, right? Del porcentaje, pero prácticamente esta semana y la que viene vamos a sacar el otro 50 para llegar al 100, ¿ok? La asistencia, se lo digo en español para que todos lo escuchemos, entendamos y comprendamos que no es negociable, es decir, que usted tiene que conectarse. Yo entiendo que hay situaciones de trabajo, enfermedad, emergencia, qué sé yo, pero usted puede conectarse, me puede enviar un mensajito privado o al grupo fulanito de tal grupo, mire, surge esto, entonces me voy a conectar tarde o me voy a conectar nada más como oyente. No todos los días le va a pasar una emergencia, ¿verdad? No todos los días usted va a tener la necesidad de, pero pueda que en algún momento se dé. O sea, aquí
es de conectarse, conectarse y conectarse. O sea, permiso, ya se lo he mencionado, o sea, permiso no hay. Yo de broma le digo, hizo lo que tenga él. El acta de defunción, ¿verdad? Podría considerarle el permiso, pero de ahí por lo demás usted tiene que estar en cada una de las sesiones. ¿Por qué? Porque es el compromiso que nosotros hemos asumido. De lo contrario, al no llegar usted al 80% de asistencia, pone en riesgo la continuidad suya en este programa. Así es que, por favor, veamos los mensajitos que nos han enviado al grupo de WhatsApp. Estemos pendientes de llevar ese progreso en la plataforma y la asistencia puntual y constante. También dice ahí comentarles que se está recibiendo desde ya su documentación para la próxima inscripción. Pedirles que no dejen pasar mucho tiempo para enviarla. Usted pueda decir, pero si no he terminado este módulo, ¿cómo voy a saber si voy a pasar al otro? O sea, primero tenga fe. En segundo lugar, a Josué. Go ahead, Josué. No sé si tiene una pregunta. Sí. De hecho, sí. Bueno, no es pregunta en realidad, sino que yo me estaba, o sea, tengo problemas con para el módulo siguiente porque yo no tengo NIT. La cosa es de que aquí me lo piden. Entonces lo que yo hice ahora es hablar al Ministerio de Hacienda y preguntar cómo puedo hacer porque estuve en un proceso legal y cambiaron apellidos y todo eso. Entonces yo no, o sea, no sé cuánto tiempo me van a dar para yo poder entregar el NIT ya homologado con el DUI, porque en eso no sé cómo hacer, porque la vez pasada, este módulo de hecho, por eso me quedé al de 9 a 10, porque yo siempre pido el de 8 a 9. Entonces, no comprendo, sé cómo puedo hacer. Josué, creo que Jorge está con nosotros, él es parte del staff. No sé si tiene la respuesta ideal para su pregunta, Josué. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Ok, estaba escuchando el inconveniente que aquí tiene este Josué Salazar. Ok, les comento que en este caso no hace falta ir a tramitar nada al Ministerio de Hacienda. No, no. Usted puede ingresar al portal del Ministerio de Hacienda y puede extraer lo que es la homologación de su NIT. Esto, ¿verdad? No los pide lo que es el INSAFOR, ¿verdad? Entonces, no es algo que nos podamos evitar, ¿verdad? Porque ya son temas logísticos de parte de INSAFOR. Así que, si gusta, permítame quizás unos 5 minutos. Y yo le hago llegar lo que es ese link para que usted pueda ingresar al portal. Fíjese que ahora que hablé al ministerio me dijeron que escribiera el correo donde tenía que enviar mi DUI, mi NIT, así foto de revés y derecho, porque lo que pasa es que cuando yo entraba a la página web, lo que me decía era que mi DUI no estaba como registrado, entonces por eso, o sea, me dijo la muchacha que me atendió que tenía que enviar mi DUI, mi NIT a ese correo, y de hecho ya me contestaron ahora en la tarde, quizás como una hora después, me dijeron que, o sea, que ya estaba en proceso de, o sea, de que me homologaran, que yo ya pudiera homologar mi DUI con mi NIT, porque no podía por eso, porque mi DUI no estaba registrado, algo así me decía. De hecho, ella me lo hizo porque me preguntó el número de DUI. Yo se lo di y me dijo que sí, que no estaba así registrado en la página de ellos, no sé, la verdad. Entonces, ahora puedo, o sea, cuando ya me digan que lo puedo homologar, o sea, sí, ya puedo, pero me dijo que se tardaba 3 días y no sé hasta cuándo, o sea, hasta qué fecha podemos enviar todos los documentos, o sea, para el siguiente módulo. Sí, sí, comprendo. Vale, en este caso estaba la opción, ¿verdad? Como le digo, la fácil es de que tú homologues tu NIT con el DUI. Eso es súper sencillo, ¿verdad? Y está la otra, forma que de ir al Ministerio de Hacienda y hacer todo el trámite es un poco más difícil. Así que, tú no te preocupes, la fecha que le han dado es una fecha tentativa, ¿verdad? Así que
tú trata de hacer, ¿verdad? Lo del proceso, no hay ningún problema. La persona a quien le está brindando lo que es la gestión, que también es de nuestro equipo, trate de comentarle, ¿verdad? El inconveniente que tiene, él va a hacer una espera. Igual yo lo voy a comentar el día de mañana para que le sepan ayudar, ¿verdad? Y pues cualquier duda o consulta que tenga, puede hacerlo al grupo que se le va a apoyar. Por favor, porque yo, o sea, por eso me quedé, por eso perdí el cupo en este módulo, porque yo lo quería para las 8, de 8 a 9. Entonces, solo había cupo de 9 a 10. Entonces, por eso les digo para que, por si me guardan el cupo, porque, o sea, se me facilita más de 8 a 9. De 8 a 9. De acuerdo, está bien, tendremos las consideraciones. Muchísimas gracias por la aclaración. Gracias, provecho. Okay, nice. So, thank you, Josué, for your question. Y lo que yo le recomiendo a todos, así de manera general, si usted tiene un inconveniente, algo, ABC, lo que sea, para poder enviar la información e inscribirse, o sea, ustedes ven que siempre tenemos a alguien de parte de staff en nuestro grupo de WhatsApp, usted no espere llegar al último día, es que mire tal cosa, o sea, usted comuníquese, soy fulano de tal grupo, tengo este inconveniente, que de una o de otra manera le van a brindar asistencia. Todo es hablarlo, decirlo, pero si yo pues espero que llenen el grupo y hasta después yo aparezco, ¿verdad? Es como ya le dieron el cupo a alguien más. Entonces, eso, ¿verdad? Como una recomendación general para todos. So, nice. What else is important? The attendance. Ya mencioné plataforma, ya usted sabe que me va a trabajar la sección 4 y la mitad de las 5. Si puede terminar las 5, excelente. Así la otra semana solo se queda con el final test, right? The final exam. So, nice. Creo que mencioné el porcentaje de asistencia de la semana pasada. So I'm going to pass the attendance. Solamente déjeme ver aquí dónde está la lista de nosotros. Grupo 3. Bien. Creo que sí les mencioné el porcentaje que llevaban. O no sé. Tanto grupo, no sé. Pero yo me acuerdo que a ustedes sí se le mencionó. Bueno, en teoría deberíamos tener el 50% de asistencia. Y estamos un poco mal aquí. Lo que hagamos ahora va a aparecer mañana, pero voy a mencionar a los que quizás tienen así como bajito el porcentaje. Alison Stephanie, 3688. Hilda Karina, 3896. Jocelyn Esmeralda, creo que ya no está. José Pedro Hernández, Larisa Tatiana, Mayra Xiomara, Escobar, Raquel Saraí y Ricardo Antonio Cruz. Son las personas que están así como más bajo del porcentaje. No digo que no puedan llegar al 80%, claro que pueda, pero no falte, porque si ya usted va bajito en el porcentaje de asistencia y no viene un día o se conecta tarde o se sale antes, todo eso pues obviamente le va a afectar. Let's start with the attendance. It's kind of late, but we have to pass the attendance. Today it's Monday, June the 5th, right? So please let me know if you are here. Alison Stephanie? Present. Nice. Andrea Esmeralda? Present, teacher. Nice. Diana Cristabel? Cristabel, no está. Elba Esmeralda? Esmeralda, no está. Gerardo José. Present, teacher. Nice, Gerardo.
Let's see. Then we have Hilda Karina. Present, teacher. Nice. Ileana Elizabeth. Present. Nice. Jocelyn Esmeralda. Jocelyn. Here. Okay. Me escucha. Okay. Yes, nice. José Pedro Hernández. José Pedro Hernández. No. Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Jocelyn Rodríguez, no. Josué Natanael, ahí está. Present, teacher. Nice. Carla Vanessa. Present, teacher. Nice. Katy Jordán. Here, teacher. Nice. Larisa Tatiana. Larisa, no. Mayra Xiomara. Present, teacher. Nice, Mayra. Mirna Elizabeth Amaya. Mirna Elizabeth no está. Oscar Davy. I'm here, teacher. Present. Thank you, sir. Rachel Sarai. Present. Rachel Sarai. Present. Nice. Saúl de Jesús. Saúl de Jesús, no. Cindy Carolina. Here. Nice, Cindy. Sofía Stephanie. Sofía Stephanie. Here. Nice, Sophie. Wendy Gabriel. Present. Nice, Wendy. Yancy Carolina. Present, teacher. Nice, Yancy. Ricardo Antonio. Here, miss. Nice, Ricardo. Nice, so we are going to validate the attendance. Faltaron varios ahí, pero bueno, espero que al final aparezcan. Me llama la atención que vamos bajitos en asistencia, o sea, no es que no vamos a llegar al 80, porque la probabilidad existe que sí vamos a llegar y sobrepasar, pero no nos descuidemos, o sea, habemos varios en 40 y algo, cuando deberíamos de tener 50, ¿ok? Quiere decir que por A o B motivo, o hemos faltado un día, o nos hemos conectado tarde. Yo, las disculpas del caso, porque yo sé que muchas veces yo he venido tarde, o sea, yo vengo 2, 3 minutos tarde, pero, o sea, como les digo, vengo de otro grupo, entonces Kabbalah ya terminó a las 9, en lo que yo abro nuevamente el Zoom y entro con el nuevo usuario para la nueva reunión, pues ahí es donde me demora unos 2 minutos, entonces, más sin embargo, hoy le he dicho a los del otro grupo que vamos a empezar 5 a las 8, para salir 5 a las 9, entonces yo estoy tratando de venir acá con ustedes, faltando unos 2 minutos para las 9, entonces ustedes traten de ingresar, porque cuando yo ingreso solo hay 1 o 2 personas, entonces esos valiosos, valiosos segundos que usted entró tarde nos están pasando factura, porque yo sé que muchos de ustedes acá no han faltado, o sea, no ha faltado ningún día, pero nadie, nadie tiene el 50% completo. Quiere decir que sí, ha entrado, pero no entró 1 hour, ¿ok? Y ahí claramente nos dice 60 minutes. Si usted no está los 60 minutos conectado, pues la asistencia le va a bajar, un mínimo, pero le va a bajar. Entonces, please, try to be on time, ¿ok? So I will try to be on time. So yo voy a tratar de estar puntual, usted también, para que esos segunditos que perdemos en lo que entramos no nos afecten, porque me llama eso la atención, que nadie, nadie, nadie
tiene el 50% de asistencia legal que debería de tener. Tiene 49, 48, entonces no es que ha faltado, sino que ha entrado tarde. Entonces en el día usted no hizo 60 minutos, sino que hizo 58, 53, y esos micro minutitos se van sumando y al final pues cuenta. Nice. So I don't know if we are clear with that part. O si hay alguna duda, pregunta. O sea que la asistencia empieza a correr desde que dice recording in progress. Exacto. Y termina hasta que yo finalizo la llamada. Ah, exacto. O sea que usted tiene que... Y es que yo lo que hago es yo, cuando usted dice see you later o nos vemos, yo me salgo, no espero que usted termine. Yo creo que por eso no tengo el... Normalmente, o sea, when I say bye bye, so inmediato yo finalizo. O sea, es raro que yo me quede tal vez un minuto, dos minutos conectado. O sea, no. Vaya, veamos su caso. Voy a dejar de compartir porque no quiero compartir información así personal de cada uno. Pero ya que pregunta, veamos su caso. Porque yo sé, Josué Natanael, que usted no... Ah, pero quiero ver. Pero aquí está un detalle. Mire, el viernes, no, el jueves primero de junio, solo le aparecen 36 minutos. Josué. Ah, ya me acordé, es cierto. Ajá, entonces, por eso no llego. Ah, por eso es que, no ha llegado. Porque por eso yo decía que no me recordaba del todos los días los día. Tiene perfectos. Ajá. En 60, menos eso. Ah, entonces, ya me acordé por qué. Eso ah, pues es no he dicho que, nada. Eso es lo que le ha bajado. Por ejemplo, sorry. Quien casi tiene perfecto es Mirna Elizabeth. O sea, Mirna Elizabeth creo que uno o dos minutos ha perdido. O sea, tiene 49.98. O sea, es una mínima, pero bueno. Y yo, teacher, ¿cuántos minutos tengo? Oscar. Porque yo hasta espero que usted llegue, solo ahora que me atrasé un poquito. Veamos Oscar Davy. So, Oscar Davy tiene 49.90, o sea, casi perfecto. Son 10 segunditos los que le hacen falta. Y veamos cuándo puede ser. Vaya, el día primero. Le faltó un minuto. El día primero es lo que les digo. O sea, un minuto, ¿cómo afecta? Porque miren, todos los días, usted, David, los tiene en 60, perfecto. Solo hay un día que le faltó un minuto. Creo que fue la semana pasada. Entonces, ese minuto hace que usted llegue a 49.90. Casi 50, pero faltó ese pelito. Entonces, a eso es lo que yo quiero que me entienda. Usted me puede venir a decir, pero presente. Paso. No, claro, claro que sí, claro que sí. O sea, los que me preocupan son los nombres que dije, que tienen 30 y algo. Eso sí, porque... Teacher, yo ahora entré tarde. Me imagino que va a bajar. ¿Sí? ¿Cuánto tengo yo de ahorita? Sí. Esmeralda, vaya. Esmeralda. O sea, acuérdese lo que le digo. Un minutito puede ser, pero le va a bajar. Sí. Le va a bajar. Veamos, usted tiene Esmeralda 4771. Creo que usted no ha faltado ningún día. No, ningún día, pero hay veces que me he conectado un poco tarde porque la conexión no es tan buena. Uh-huh. Sí, la verdad no está mal porque tiene más de 45, o sea, 47, pero esos micro minutos que A o B motivo le ha pasado, o sea, algo y no se ha conectado, le ha bajado, pues, o sea, un minuto, ya vimos el caso de Oscar. Oscar David todos los días tiene 60, 60, 60, 60, 60 y un día tiene nada más 59. Pero ese un día de un minuto le ha hecho que no esté perfecto en 50 como debería de ser, sino que 49.90. Entonces es para que usted me
comprende el punto, lo que yo le quiero dar a entender, que cada minuto conectado cuenta. Yo se lo dije desde el primer día. Usted puede venir y decir presente faltando 5 a las 10 y yo le voy a poner presente. Pero la plataforma va a decir, ah, fulano, sí estuvo, pero solo 10 minutos. Entonces de ese día se le van a descontar 50 de los 60 porque solo estuvo 10 minutos. O sea, that's what we have. Okay, so nice, but we have like 2 weeks, right? So please trate la manera de no faltar, ¿verdad? De conectarse para que no perdamos, ¿verdad? No perdamos microminutos segundos valiosos. So, what else? So, we have the class, so ya sabe, mismo link, mismo horarios, right? So, we are going to continue where we stop. Okay, so estos que tenemos aquí de progress checks son self assessment, right? Eso ya lo habíamos mencionado, que son autoevaluaciones, right? So, miren que ando, que me quiere dar una tos de animal, pero bueno. Ajá. So, let's see. We are in this part, right? So, you can miss it. So, creo yo que usted ya sabe que la sección 4 y digamos que la 5 la vamos a cubrir en esta semana, right? So, we mentioned some prepositions. So, lo último que hemos visto, right? So, we have prepositions. We have imperatives, que dijimos que el imperative is like a command, como una orden, que yo le digo, párese, siéntese, cierre la puerta, abra la ventana. So, una orden, digamos, algo, ¿verdad?, que yo ocupo para dar una indicación. So, then we mentioned the prepositions, right? Dijimos que las prepositions are very important because it's not the same, saying in, on, at, right? No es la que yo quiera, lo que me acuerde, la que caiga, es la que corresponde. No es lo mismo on, in, que at, right? On the corner, across from, between, next to, behind, so about. Son las prepositions que nosotros estuvimos mencionando, okay? So, I don't know if we practice this one, right? It is far from here, so that's the Rockefeller, right? So, creo que por aquí nos quedamos, so las tourist population, popular tourist attractions, right? Around the world, probably, but we have famous places here in El Salvador, right? So, let's continue, okay? Let's see if we continue with this small conversation. This is a, it is far from here, this is the question, right? It is far from here. And the conversation is between a tourist and a woman right here. So I'm going to read it just one time and then we are going to practice. It says, excuse me, ma'am, can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? Just walk at 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick, it's on the right. It is near Rockefeller Center. Yes, it's right across from the Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It is far from here. It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. So this is the conversation. Creo que ya la habíamos practicado. Por ahí nos quedamos, right, con la práctica. So do we have new words right here? ¿Alguna palabra que usted no comprenda o que se le esté complicando por acá? No? Okay, so let's see. Help us, Sophie, Stephanie, please be the lady, the woman. Dios mío, no hay cámaras, no veo a nadie. Nathanael, please be the choice guy. Okay, no problem. Thank you, Josue. I'm a tourist. Yes, yes, you are the tourist. And Sophie, you are the woman. Excuse me, ma'am. How do you pronounce? So that would be ma'am. Ma'am. Excuse me, ma'am.
Can you help me? How do I get out to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to Fifth Street, Sister Patrick's, and on the right, sorry. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It's right behind. Okay, thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Very nice, perfect. So we need to improve a little bit. So this one is the same, Santo, okay, como la Catedral de San Patricio, right? Same. How do I get to St. Patrick's Cathedral, right? Yo ya creo que ya le he mencionado, si usted ve una S, hay que pronunciarla, right? No es lo mismo que yo diga un gato que los gatos, right? So, the S is important, right? Also, when we have the apostrophe, este es un posesivo. Creo que esto ya lo vio usted en módulo anterior. So, el posesivo es este apostrophe with the letter S. St. Patrick's, yo exagero, pero tiene que sonar esa S, right? St. Patrick's, it's on the right, okay? So, this work, Rockefeller Center, both are correct, okay? Alguien viene y dice center, está bien. Alguien viene y dice center, está bien. British American, right? American center. Center, that would be British, okay? So, what else? Building, okay? Building, es como que quita esa U de ahí, right? So, building. Cathedral. Behind. Around. Si usted dice así, around, no le sale. Tiene que abrir la boca. Around, porque ahí tenemos lo que conocemos en español como un diptongo. ¿Usted sabe qué es un diptongo en español? Eso se lo enseñan allá por cuarto, quinto grado. Clase de lenguaje y literatura. El diptongo es la unión de sonidos de vocales. Y ahí está, mire, una OU, right? So, esa unión es la que hace tal vez la complicación de la palabra, right? Just turn around and look up, okay? So, let's see. I would like to listen one more couple, okay? So, Yancy Carolina, be the woman. And let's see, no hay niños ahora. Oscar, David, I'm assuming that you are here. Oscar, David, ¿está? No. Okay, so. Yes, teacher, perdón que tenía el micrófono apagado. Okay, Oscar, please be the tourist person, okay? So go ahead, Oscar, Yancy Carolina, right? Okay. Excuse me, ma'am, can you help me? How do you get to, ¿cómo dijo que se pronunciaba la ST, teacher? Same, mm-hmm. ¿Verdad? Okay. Voy a comenzar otra vez. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do you get to St. Patrick's Cathedral? Just walk your Fifth Avenue to Fifth Street, Sir Patrick's. It's on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes,
It is right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, perfect. Nice. Okay, so better, right? Better. So Empire State Building, ese es un edificio muy famoso, right, en los Estados Unidos. Usted, por cultura general, es bueno que usted sepa, right? La Catedral de San Patricio, so, son cosas muy famosas, right? Como que yo le diga, no sé, un lugar famoso de El Salvador, o sea, todo salvadoreño sabe. Lo mismo acá, right? So, since this is American English, right? So, lo que le va a aparecer aquí, ya se lo he dicho, es cosas de allá, no le va a decir aquí. Mira, ya conoces el río Tomayate, o sea, es algo bien de nosotros, right? So, but it's important, okay? Usted tiene que agarrar cultura general del idioma porque en algún momento le pueden hacer alguna consulta de algo que es muy famoso para ellos, aunque nosotros no, ¿verdad? Pero we need to know, okay? So, let's see, let's continue because of the time, right? So, yo sé que todos quieren que pregúnteme a mí, pero the time, right? The time is, it's running so fast. So, what we have right here, directions. ¿Había una tarea pendiente o no? Ahorita que digo directions, me estoy acordando. Yes, teacher. Ajá, Hilda, what is the homework about? Or what was the homework? Bueno, era de cómo llego a tu casa, parece. Mm-hmm. Directions, ok, por eso me acordé. Directions, so, no a los salvadoreños, porque, o sea, ya dijimos que a los salvadoreños está difícil ubicar a alguien en inglés, porque a la par del palo de mango, ¿verdad? O sea, difficult, but you need to use prepositions at least, okay? Aunque usted tal vez no me diga el nombre exacto de la calle o la avenida o lo que sea, el pasaje, como decimos en español, la avenida, no sé cómo se dice allí donde usted vive, pero the idea is that you need to be able to ubicate, right? Locate people, okay? So, how to get to your home, how do we get to your house, okay? So look at the example, right? Yo le puedo decir a usted, hey, how do I get to your house, okay? Y usted va a empezar y me va a decir, okay, you can walk up Fifth Avenue or you can go up, okay? Estas son palabras sinónimas. Camina hacia arriba, okay? A veces así dice uno en español. Doblas una cuadra a la derecha hacia arriba, ¿verdad? So that would be walk up or go up, okay? Váyase a sobre la cuarta avenida norte hacia arriba, okay? So then we have turn left on 49th Street. So este podría ser turn left or turn right, right? Doble a la izquierda, doble a la derecha. It's on the right, okay? It's on the right. Está a la derecha. It's on the left, ok? Son palabras claves que usted debe de dominar cuando alguien le pregunte, mire, hey, where do you live? No le vaya a decir, in a house, right? Obvio, ¿verdad? Pero no le están preguntando que si vive en una casa, sino que ¿dónde? Ah, I live near to Mercado San Miguelito, right? So right on the corner in between the First Avenue and Second Street, so that's where I live. So, por lo menos usted ubicar más o menos en el espacio, right? How can I get to Bryant Park? Walk down. Mire, este es lo opuesto del walk up. Go down, lo opuesto, okay? So, camine hacia abajo, okay? Siga en esta calle hacia abajo, okay? Turn right, lo opuesto de turn left. It's on the left, lo opuesto de it's on the right, okay? So, las prepositions son las que le van a determinar a usted how to locate someone somewhere, right? So, please try to keep in mind. Let's see, vamos a hacer la pregunta, a ver si hicieron la tarea, y si no, mi modo, invente. Teacher.
que vive a la par de no sé qué, lo que yo quiero que hable, ¿ok? So, let's see, Rachel, Sarai, so how do I get to your home? Good evening. Ah, good evening. Okay, my address is house number first. No, excuse me. My address is house number one. Okay. On the corner. On the corner between Fifth Avenue and First. First Street can be? Yes, First Street. Okay, Rachel, nice. Okay, so at least you have the idea, right? How to locate people. Okay, so let's see. Mayra Xiomara, what about you? How do I get to your home? Mayra Xiomara. Good evening. My street, Tir Pasaje, and the left. Okay. House number three, and the right. Okay, your home is on the right, it's number three. Okay, so on the left, okay, on the left, on the right. So las preposiciones son las que tenemos que saber ubicar. Ya dijimos que no es lo mismo decir que voy on the bus que voy in the bus, right? So under the bus no me va a decir porque no va a ir abajo, right? So be careful just with the prepositions because that's what we need to practice, okay? So let's see. Andrea Esmeralda, what about you? How do I get to your home? Okay, I live in San Juan Plaza in the department La Paz. My home is on the North Center Avenue next to the shop store, una tiendita. It's over. Okay, okay, so nice. Let's see. So in Spanish, we have a different way to say address. No es lo mismo decir una dirección en español. Nosotros lo entendemos que decir una dirección de ellos, ¿verdad? En este caso de Estados Unidos. Nosotros normalmente dice, ah, yo vivo en la colonia. Empezamos como diciendo la colonia, la residencial, el barrio, el cantón, el caserío, lo que sea, right? Como que empezamos por lo más grande y hasta llegar a la casa número tal, right? Así dice uno, yo vivo en el colonia fulana de tal, pasaje, block, avenida, calle, casa número tal. Okay, so that would be Spanish, right? Spanish address. So ellos no, ellos empiezan con el street name. Y hay unos street names que you don't even know how to pronounce it, right? So, qué chivo que me digan, I live in a Rockefeller Avenue, okay? Pero hay unos nombres que le digo, las direcciones en Estados Unidos, y ellos lo dicen completo. Dicen el street name, dicen el, even the apartment number, okay? Porque a veces viven en un apartamento, right? So they say the apartment, they say the street name, this, they say the zip code. Do you know what is the zip code for American address? ¿Alguien sabe qué es el zip code? Sorry. Ajá, zip code. Nadie sabe. ¿Cuál es el código postal, teacher? There you go. That's the código postal. Código postal para nosotros, ¿verdad?
Do you know which is the CIDCO for El Salvador? ¿Cuál es nuestro código? 503. 503, right? So, nosotros le decimos código de área. Código de área, si no estoy mal, right? So, that is 503. That's for El Salvador. 502, Guatemala. 503, Honduras. 504, Honduras, and so on, right? So, ellos tienen un zip code, okay? El zip code de ellos is like 5 numbers, okay? Es como this one, right? Cada ciudad, cada estado tiene diferentes zip codes, right? So they use the zip code, okay? That's why you need to know the numbers, okay? Si alguien ha tenido alguna experiencia con direcciones de Estados Unidos, se va a dar cuenta que no son sencillas. O sea, anotar una dirección de ellos es una cosa complicada algunas veces, especialmente porque ellos lo dicen todo, el número de la calle, el número del apartamento o de casa, la ciudad, el estado, el código postal y hasta el país, right? So, but the thing is, David, go ahead. También nosotros tenemos un código postal en cada área donde vivimos, como por ejemplo cuando yo compré en eBay, o en AliExpress o en cualquier tienda en línea, ahí siempre pide el código postal y uno tiene que saber cuál es el código postal de su área para la entrega. Sí, we do have it, okay? The thing is that we don't really use it, so probably we do have it, pero no lo usamos porque al menos que, como David menciona, una compra en línea, o sea, usted no. En su dirección, en su recibo de agua y luz, o sea, no aparece un número como tal, solo aparece colonia, número de calle o de avenida, y número de casa, municipio, exacto, departamento. Cuando, igual cuando yo he pedido a veces, así en línea, compra, solo me piden mi dirección de mi casa y ya. Uh-huh. O sea, that's what we have, you know, in El Salvador, right? Uh-huh. Pero una dirección de Estados Unidos es totalmente different. So, por eso es que menciono esto, porque el libro menciona directions, ¿ok? Porque para ellos es bien importante. Nosotros no. O sea, como tema, no. Porque, yo le digo, mire, yo vivo a la par del Pollo Campero. Ahí se baja del bus y ahí está. O sea, somos simples. O más bien haraganes, quizás, ¿verdad? Para las directions. Porque así no nos ponemos a decir, mire, ahorita voy a tomar la Segunda Avenida Norte. ¿Alguien sabe dónde queda la Segunda Avenida Norte? Sepa, ¿verdad? Entonces, but in English is very important. En inglés, alguien que hable inglés le va a dar una dirección exacta, ¿ok? And you need to be able to understand. So how it's the address, ¿ok? So we are going to continue. We have a map right here, but it's kind of difficult because this is an, you know, American, right? This is the Rockefeller Center. This is the Bryant Park. ¿Qué ciudad es esta? ¿Alguien sabe? St. Patrick Cathedral, Grand Central Terminal. We have New York Public Library. So ya les dije cuál es. So this is New York, right? So this is a famous city, a famous state from the U.S. So usted va a New York y es imposible que usted no oiga el Bryant Park. Usted dice, ay, nunca lo había oído, pero allá es súper, súper, súper famous, right? The Bryant Park, that's the famous park from the New York. So the, like the central area, right? So we are going to skip this part, okay? So giving directions. Let's see, we are about to finish this section and we have a reading. It says, a walk at Fifth Avenue. Creo que aquí va a hablar de ese parque que yo mencioné. So a walk at Fifth Avenue. So that's the name of the reading. I will try to make it bigger, okay, for you to help us with the reading because creo que sí se logra ver, right? As you read, look at the map in exercise 9. So we skip the exercise 9, but we are going to read the article, okay? Because it is important for us to practice. Se tiene que practicar lectura, escritura, pronunciación, speaking, all the abilities, grammar, right? So, let's see. Volunteers, ya que varios no tienen cámara, o sea, no sé si están vivos o muertos, pero si alguien me quiere ayudar con la lectura, puede levantar su mano ahí virtual
Sophie, thank you. So Sophie, go ahead with the number one. Rachel, you will be the number two. And Andrea Esmeralda, number three, okay? So number one, Sophie, Stephanie. So please read the number one right here. Okay. Start your turn at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Street. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for sorry que mi nombre me tapa ahí. floor for a great view in New York City. Okay, very nice, Sophie. Nice pronunciation, just a few of your words, right? Pero bastante bien su pronunciación, su lectura, okay? So, start your tour at the Empire State Building, okay? Building, o quite esa U de ahí, porque esa U me hace como build y no es build. Building, okay? Como que no existe la U, building, okay? On the Fifth Avenue between the 33rd and the 34th, right? Estos números ya los vimos, okay? TH, mire. RD, ya sabe por qué va una RD ahí, ok. So, streets, S suene, tiene que sonar la S. This building has 102 floors, imagine, ahí está el Empire State, mire, tiene 102 floors. Take the elevator, to the 102nd floor for a great view of New York City, okay? So, do we get the meaning of the small paragraph, un pedacito que hay acá? Sí se capta la idea, right? In English. Tratemos de quitarnos la, ¿cómo decir? La idea de traduzco, ¿y qué dice? Traduzco. No hay que tanto ya a este nivel, ya no vamos a ir traduciendo, más bien entendiendo el contexto, formulando yo, viendo, captando la idea así en inglés, no traduciendo, okay? So, nice, thank you, Sophie. Let's see, number two, that will be for Rachel. So, go ahead with the number two. No. Okay, now walk up Fifth Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor coffee. That will be cafe. Cafe, okay. And at lunch hours, there are free music concerts. Okay, Rachel Sarai, very nice, okay? So let's see one more time. Now walk up, okay? So ese es un phrasal verb. ¿Ya vieron eso de los phrasal verbs? ¿Sí? Al menos se lo tuvieron que haber mencionado. Si no, investigue. Mañana me acuerdan. Vamos a preguntarle a cualquiera. What is a phrasal verb? ¿Sí sabe de lo que estoy hablando? Cuando le digo un phrasal verb. Creería que es cuando termina en consonante y vocal y empieza en vocal, que se unen las palabras. Buena teoría, pero no. Okay. Okay, no.
Phrasal verb. Vamos a ver si se lo pongo aquí. Verbos frasales. I'm sorry. Los verbos frasales. Ajá, ¿cómo me dice los verbos frasales? Creo que son los compuestos, ¿verdad? Ajá, ¿compuestos con quién? Como por ejemplo, look at, que ver. Ah, ok. So, los phrasal verbs. Los phrasal verbs, esos son ejemplos, Oscar. Very nice, ok. Perdón, los phrasal verbs son verbos que van acompañados de una preposición. Ajá. Mire, walk up. Ok, esta es una preposición, este es un verbo. Ok, so, investigue. Hay una lista, o sea, esto ya a nivel casi intermedio, hay que conocerlo. Si alguien le dice, oh, look, this is a phrasal verb, no puede decir usted, ¿y eso qué es, right? Ah, phrasal verb es el verbo que va unido con una preposición. Y hay un montón de phrasal verbs. Están los que se separan, los que no se separan, los transitivos, los intransitivos. So, hay un montón. Pero no quiero que se me espante, ¿verdad? Simplemente que sepa que es un phrasal verb y por lo menos lo diga. Ah, yo recuerdo que eso lo hemos visto en algún momento o se mencionó. ¿Verdad? No vaya a llegar allá a un módulo más avanzado y cuando le digan, oh, this is a phrasal verb, y usted quede como en shock, ¿verdad? ¿Y eso qué es? So, the phrasal verb, investigue. Traiga ahí unos 5 phrasal verbs para mañana y me los va a decir acá para que los compañeros lo puedan escuchar y aprender. Busque ahí phrasal verbs y le va a salir una gran listota de miles de phrasal verbs, right? So, nice. Let's see, we have now we'll cap at 5th Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance, okay, the entrance, la entrada, right? The entrance, it's between the 40th and the 42nd streets. This library holds, ¿qué quiere decir este holds? Mantener. Uh-huh. Mantener es la traducción. Hold over. Ajá. Pero está aquí compuesto. This library holds over. Si yo le digo holds over, ¿qué le estoy diciendo? Contiene. Tiene. Sí, sí. La traducción, digamos, textual puede ser así, pero veamos el contexto, veamos toda la oración completa. This library holds over 10 million books. Como que resguarda o mantiene. There you go. Resguarda, mantiene o se compone. O sea, una traducción ya más elaborada. Esta librería alberga 10 millones de libros. O sea, una traducción ya más técnica, ¿verdad? No textual, ¿verdad? Porque si yo le digo holds, así le puede dar otro contexto, pero yo tengo que analizar el todo, lo de la oración completa desde el inicio hasta el punto, ¿ok? So, alberga, una palabra más técnica, ¿verdad? Mantiene, resguarda, dijo alguien por ahí, 10 millones de libros, ¿ok? Behind the library, it's a Bryant Park, el parque que ya mencionamos. In the summer, there's an outdoor cafe, ¿ok? Mire, esa palabra está en español. No, this is English, café. This is English, ¿ok? So, there is an outdoor cafe. ¿Qué es lo que hay? En el verano, dice, en el verano. Ajá. ¿Qué hay en el verano ahí en este Bryant Park? Eso es como una cafetería, ¿o qué? Nice, ok. Palabras nuestras salvadoreñas. Hay una cafetería, o sea, hay un espacio. Aquí está, miren la imagen. Mire ahí el montón de gente, ok. So, en el verano no hay lluvia, ¿verdad? Hay una cafetería. And at lunch hour, y en la hora de almuerzo, there are free music concerts. Quiere decir que en la hora del almuerzo, ahí llegan a tocar música en vivo, ahí, ¿verdad? Gratis, y la gente está
comiendo ahí al aire libre y ese es el espectáculo, right? So that's the outdoor cafe, okay? So café, it's an English word, okay? Miren que no es coffee, sí, pero aquí no estamos hablando de el café de tomar, estoy hablando de un lugar, okay? Una cafetería que ese es el nombre que le han asignado, okay? So, my goodness, time is over. Time flies. So, no hemos terminado la lectura, pero igual, ya no los quiero desvelar. Mañana, Andrea Esmeralda, me acuerda que usted va a leer el número 3. De ahí yo seré el siguiente. Okay, you will be number 4. So, tarea que lleva a investigar phrasal. Mire, ¿y eso es nota? No, no es nota, porque ya sabe usted que su nota es la plataforma, pero esto es nota personal, que usted investigue, que usted indague, que usted busque información. Esmeralda, go ahead. No, que okay, iba a decir que también iba a leer el cuarto. Ah, ok, ok. Bien, vamos a ponerle una lectura ahí también. Agradezco okay. Que quieran participar, o sea, eso es bueno, ¿verdad? Dele, intente, pero si usted siempre tiene el micrófono ahí apagado y oculto y que mire, no quiero que me mire la cámara, o sea, no digo que no pueda aprender, pero tal vez va a ir a un paso más lento. Mientras que si usted participa, intenta, dice y trata, algo le va a ayudar, ¿ok? So, before to let you go, ya lo estoy desvelando 2 minutos, solo confírmeme la asistencia. Diana Cristabel. Present. Nice. Elba Esmeralda, ahí está. Present. José Pedro. José Pedro Hernández. Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Larisa Tatiana. Mirna Elizabeth. Amaya. Saúl de Jesús Franco. No están. Bien, solo las personas que mencioné no tienen asistencia. So then the rest, you do have it, okay? So please, do your part. Haga la plataforma, por favor. No espere el último momento. And time is over. I appreciate your time and everything. And I hope to see you tomorrow, okay? So please, enjoy the rest of the night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Good night. Good night, everyone. Good night, guys. Nice.